Pues muy interesante, la verdad. Además, la temática mujer refleja Veracruz. Pues finalmente se vio varios aspectos de la mujer, cómo participa en Veracruz, sobre todo en el aspecto democrático, en el aspecto activista. Entonces fue muy interesante ver las diferentes posturas de los fotógrafos que trataron de capturar. Y bueno, déjame decirte que fue muy satisfactoria porque realmente fotos que son muy buenas. La que ganó, la verdad es que sí es impactante porque refleja la realidad en muchas comunidades indígenas, ¿no? Cómo hay algunas mujeres que no se les permite participar para acceder a cargos públicos, como en este caso una agencia municipal, pero bueno, ella está apoyando a través del trabajo doméstico al esposo para que el esposo sí pueda llegar a ser agente municipal y desempeñar su cargo como se debe. Entonces, esa es impactante. La otra parte, la que ganó el segundo lugar, también es una muy buena fotografía, en donde, bueno, aparte que es blanco y negro, o sea, es contrastante el título de la fotografía con la fotografía, dice juventud, y cuando tú analizas la fotografía, pues es ya una señora de la tercera edad, la cual, pues si bien es cierto, es una señora de la tercera edad, pues todavía está interesada, se ve que está leyendo un documento, y bueno, finalmente a veces nosotros los hacemos a un lado de forma discriminada, y creo que son personas valiosas que pueden todavía aportar mucho de su experiencia. Y finalmente, el tercer lugar es una mujer que está, pues se ve que haciendo una protesta precisamente para que ya no desaparezcan más mujeres en Veracruz, y la verdad es que aporta mucho desde la forma en que está parada la mujer, la composición, que hay varios zapatos que implica que son mujeres desaparecidas. Entonces, realmente muy satisfactoria y la verdad muy agradecida, como siempre, con la Universidad de Xalapa por la invitación que me hace a este tipo de eventos.